Desde Puebla, lo mejor. En entrevista con un ex colaborador de Ana Teresa Aranda Orozco, hoy candidata independiente al gobierno del estado de Puebla, reveló algunas irregularidades antes y después de su registro. La ex panista se ha declarado en contra del accionar de los partidos políticos, asimismo del autoritarismo. Por motivos personales, prefirió omitir su nombre. Esto fue lo que nos dijo. Mira, la verdad es que desde el primer momento se le debió haber negado el registro como candidata independiente. Sabemos que Ana Teresa Aranda militó durante mucho tiempo en el Partido Acción Nacional. Hoy es candidata independiente gracias al Partido Revolucionario Institucional, el PRI poblano, a través de algunos personajes como Juan Manuel Vega y otros integrantes del Grupo Hidalgo que financiaron la campaña. Ella aceptó una oferta de más de 20 millones de pesos. Claro, se pierde la esencia de una candidatura independiente. Puebla no se merece esto. Yo no tengo nada en contra de ella. Tiene algunas buenas propuestas. Sin embargo, el PRI poblano se aprovecha de tal situación, ya que personajes como Eduardo Rivera dijeron que no aceptaron la propuesta del tricolor. Si lo hace Ana Teresa Aranda, y hay que esperar los resultados el próximo 5 de junio. Sin embargo, es un retroceso a la democracia. Desde Puebla, lo mejor.